Hola, buenas tardes, gente. Estamos llegando a Lumita. Vamos a hablar un momento, gente. Porque yo no entiendo cómo aquí no hay más gente. Eso es algo que yo no entiendo, porque déjeme decirle, a mi tía le subió de 60 a $107. Ella ni aire prende, ni cocina en la casa. La vecina es la que le cocina. Que no hay razón para que la hayan vendado. Y aquí debería haber mucho más gente de lo que hay aquí ahora. Porque esto nos afecta a todos. Porque nosotros estamos pagándole, tras que nos robaron, porque esto lo que hicieron fue un robo con ese contrato, porque no le favorece al pueblo. Ese dinero que se le está pagando a los ejecutivos se podía usar para entonces empezar a soterrar. Porque para pagarle a tres ejecutivitos son 3.5 millones anuales. Eso no es contando la dieta, los carros, los hoteles, todo lo demás. Con tres empleaditos. Imagínense el resto de la gente. O sea, yo no sé cómo carajo aquí no está el pueblo completo. Porque aquí debería estar todo el mundo. Todo el mundo. Y siempre somos los mismos los que nos aparecemos. Pueden llegar aquí antes de ir a la playa a la noche de San Juan. En mi cumpleaños yo llegué. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si no nos ponemos de pie, porque ustedes saben qué, 220 mil millones, si no me equivoco, son los que le debe el gobierno de Puerto Rico a Luma. Por eso nos van a seguir aumentando, para nosotros seguirle pagando a los corruptos del gobierno. ¿Y dónde está el dinero que se usa para pagar esas cuentas? ¿A dónde está yendo ese dinero? Porque hay un presupuesto en cada oficina. Y al haber un presupuesto en cada oficina, tiene que tener cierta cantidad asignada para pagar la luz. Si no la están pagando, ¿a dónde está yendo ese dinero? ¿Al bolsillo de quién? Porque siempre es así. Y de verdad, que ustedes no... Nada de nada. Nada de nada. Gracias, Mayra. Saludos, Ariel. No me jodas con eso, Ariel. Que ahora no se puede objetar la factura porque te cobran $30 por reclamación. Y de verdad que ustedes no están aquí. Esto es para estar el pueblo entero. Esto es para estar el pueblo entero. Yo me voy sola. Para el carajo. No me voy. No le voy a dar un centavo. Me voy sola. No voy a conectar a luz. Y lo voy a hacer en todas las casas. Ya tengo molino de viento. Ya tengo un par de plaquitas solares. Las voy aumentando poco a poco, igual que las baterías. No es tan difícil. No es tan difícil ni es tan caro. No hay que endeudar la casa completa. Se cose de poquito en poquito. Y si lo compras tú aparte, que no le estás pagando una compañía como tal, no tiene interés, eso es mucho menos. Pueden llegar. De verdad que pueden llegar. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De noche azul. Esta lucha sigue. Lo que no sé es dónde me lo voy a dar. De verdad que no. A mí la noche San Juan no me encanta. Esta lucha sigue. Estaba pensando, pero no sé si van a poner musiquita en Ocean Park. A veces lo hacen. Por eso es. Antes de la pandemia hacían unos parques.
cabrón, hermano. Por Isla Verde, esto se pone así. ¡Entrégalo! Sí, pero lo Ariel, te dejo saber, porque me lo compraron, te dejo saber exactamente, pero fue por internet, si no me equivoco, eBay. Y no salió tan caro tampoco. El amigo mío tiene uno bien grande y fueron $750. Y como en Luquillo... En Luquillo siempre hay mucho viento, pues lo pongo encima de la casa y no voy a tener problema. Igual que en Cuba. Son los dos. Hijo mío, inhala y exhala. Son los dos. Dios, mamá, cuídate. Cuídate, te queremos bien y ser buena y sana. Gracias por todo. Sí, miren, gente, esto es lo que hay que hacer. Por favor, despierten porque ya esto se está poniendo aburrido. Very, very. Money, money, mi amor. Pues ya tú sabes. Ay, sí. Este pueblo está del carajo. Y lloran, y lloran, y lloran. Sí, no, la madre del que llore. Sí. Michelle y después Lorín. Se ponen a mamar a la mamá. Lloran y lloran y lloran y maman y maman y maman. Esto está cañón. Yo pensaba que aquí iba a venir más gente. La otra vez vinieron más gente, no sé qué carajo. Ahora son 17%, que es más que la otra vez y todavía no sale. No, y el gobierno no paga 200 y pico de millones y no paga. Sí. Bueno, gente, los voy a estar dejando. Porque esto me tiene en depresión.